cómo se realiza de manera automatizada. Es decir, nuestros ministros obtienen los reportes al cierre del bimestre. En este caso estaremos hablando de que al cierre de abril, todos aquellos contribuyentes que no hubieran pagado, se les hace un requerimiento para que acudan. Sin embargo, si la persona pagó entre finales de abril, el último día de abril y lo que va de mayo, pues obviamente deberá hacer caso omiso a ese requerimiento de pago, ¿verdad? Lo que pasa es que, como les comento, cerramos por bimestre. ¿Cómo van con la notificación y la cobranza? Muy bien, hemos tenido excelentes resultados. Tenemos un... en lo que se refiere a procedimientos administrativos de ejecución, esta administración ha notificado 58,000 procedimientos, de los cuales ha iniciado 58,000 procedimientos, perdón, de los cuales 43,000 han sido notificados y otros 15,000 están en proceso de notificación. Entonces, esta expedición de notificaciones, ¿se da un desfase ahí del sistema? Pues no, de ninguna manera. Lo que pasa es que es una... las cargas de trabajo que se programan son bastantes, ¿verdad? O sea, se pide el corte al cierre del bimestre y tenemos 50 ministros que hay que preparar las cargas de trabajo. Vaya, no es algo que en la mañana se les imprima a quienes van a ir a cobrar. Hay que establecer una ruta, hay que establecer cargas equilibradas de trabajo para eficientar el personal humano que tenemos, ¿verdad? De tal suerte que nosotros programamos con dos o tres semanas, hasta dos o tres semanas, el trabajo que se va a realizar. Ok, que en este año, ¿qué tanto avanzaron en recuperación de cartera? Hablando de 2013 para atrás. Hemos tenido una buena respuesta. Ahorita, en lo que se refiere específicamente al recargo del rezago, nuestra meta era de 18 millones de pesos. Ya superamos esa meta en el mes de abril. Entonces, eso nos demuestra que hay un excelente... respuesta por parte de los ciudadanos. ¿Qué tanto se regresó? Ahorita ya andamos en el orden de los 22 millones de pesos en el mes de mayo, entonces... ¿En puro recargo del rezago? En puro recargo del rezago. En la meta del rezago del predial se sigue trabajando. Okay. Y pues en lo que se refiere al impuesto predial también traemos superada la meta en el orden de los 50 millones de pesos. ¿Cuál es la meta del rezago? ¿Del rezago?